No, hay que pegarle a los artistas, Rial, porque el pueblo ama a sus artistas. Los cuida, los quiere, acompaña sus vidas. Y Susana es una mujer muy querida. Ay, por favor. Escuché hablar de Carmen al final, que salió a defender a Susana. Dijo, Jorge, sigue siendo el mismo Rial, dijo. Obvio que sigo siendo el mismo Rial, como es la misma Carmen. Soy el mismo Rial que te hizo zafar de la cana, nada más que eso. El mismo soy. El mismo. El mismo que un día te llamé y dije, la FI te va a meter en cana. Y la salvé yo. Ok. Y dijo, no hay que atacar a los artistas, Jorge, que la gente del pueblo los ama. Por Susana. Pero ¿quiénes son los artistas? Que me digan quiénes son los artistas. Que, ¿por qué no se lo...? Y además no se lo puede criticar a los artistas. Ya pasó la época de Radiolandia. De intrusos para acá, se acabó esa cosa de que son intocables los famosos. Mirando a la cámara dijo, sí, Carmen, soy el mismo Rial, el mismo que te salvó de que vayas presa. Contestó, no, yo no iba a ir presa primero, te voy a decir. Era un tema que había que pagar en AFIP, que no era mi problema, que lo cuente bien. Si quiere contarlo, que lo cuente bien. Una deuda que me dejó mi ex marido con el contador y su hijo, primer hijo, que no sabía yo, porque todos ellos, yo firmaba nada más papeles, él sabe muy bien, está hablando de una víctima, de una mujer, respeto, siempre igual, Rial, no paras nunca. Ay, mira, yo trago con este dedo. No, pero está bueno que él se meta con todas las personas que tanto quiere la gente, porque entonces tiene otra vez cámara y otra vez lo esperan a la salida, si no, no lo esperan los perros en la puerta, ¿viste? Ay, hace una, claro, hace un programa de radio, no se le ve la cara, no sabemos si está con barba, si es Papá Noel, si es, no se sabe, ¿viste? O tiene que pasar algo como la separación, que la gente habla, o hablar mal de alguien que le va a contestar, Carmen, seguramente. Vos tenés unos huevos bárbaros, o sea, lo digo porque... ¿Le va a tener miedo a Rial? No, pero te da miedo en el fondo nada. Lo quiero. ¿Cómo no voy a agradecer, ¿no?, que me presentó un señor de AFIP? ¿Quién es? Jorge AFIP, él, en vez de Jorge Rial. Te salvé de ir en cana. El primero que no iba a ir presa. Nadie iba preso, por eso cualquier contador lo sabe. Y menos, no, y menos en este país. Sí, en España. En España, la Pantoja. Pregúntale a la Pantoja. Claro. Van, porque el fisco te manda preso. Acá no va pero, preso nadie, pero igual. Yo no iba a ir presa porque no tenía. A ver, no era penal, no era para y no era un enriquecimiento ilícito, salvo totalmente, eso. Totalmente, era que no habían pagado lo que tenían que pagar, mi contador, la gente que manejaba mis bienes. Todo estaba a mi nombre. ¿La culpable quién era? Yo, sin saberlo. Entonces, pero no me estoy lavando las manos porque yo pagué hasta noviembre, diciembre, que terminó los 10 años que había que pagar, lo que se le debía. Y le agradeciste así que total... por eso y lo decís. Siempre lo agradezco. Fue un plan de pago que él te ayudó a conseguir por su amigo. Claro. Ya estaban dando. No es que te perdonaron ya estaban dando, la deuda. Ya estaban dando, claro, la moratoria. Pero él me lo aceleró. Él me llamó y me dijo, no me dijo te van a meter presa, me dijo, yo tengo un amigo en AFIP, anda a hablar para ver si podés resolverlo de la mejor manera. Le dije, yo no es que no quiero pagar, yo quiero, claro, pagar, pero no tengo pagar esa junto. Plata no la tengo. Claro. Entonces pero eso me dijo, se lo hacen a cualquiera, además. Bueno, yo fui y hablé, sí, hablaste no, con le agradezco pero... porque de verdad me atendieron genial y todo fue por Jorge, pero no por eso voy a permitir o voy a... Sí, no si podés opinar critica, distinto. Es opinar más que criticar, opino totalmente distinto, no me gusta que le dé como le dio a Susana, pero no porque es Susana, no estoy defendiendo a Susana, Susana se puede defender sola, tranquilamente. Vea, cualquier artista, uno está haciendo, está por hacer un espectáculo, le va a ir mal. Es horrible. Claro. Pero estoy con, mira, no es que sea panqueque ni bipolar, te voy a explicar cómo. Estoy de acuerdo con él que en Punta del Este no todos los espectáculos funcionan porque es un público muy exigente, muy de elige elegir. Lo que va a ver. Muy bien, electivo, muy de elegir.